Os voy a comentar una situación que es tremendamente común, sobre todo entre personas que sois fanáticos de los gatos, que tenéis bastantes gatos en casa y que llega un día en concreto que, por ejemplo, vuestra gata, pues, ha tenido gatitos y por razones de la vida, pues, la gata está apestada de pulgas y los pobres gatitos también. Y claro, es una situación complicada porque aquí no puedes utilizar un producto desparasitante, un farmacológico para la gata, porque los gatitos se van a contaminar. Y mucho menos darle pues un spray o lo que sea al gatito pequeño, al gatito bebé, porque muy posiblemente te lo cargues. Por eso en este vídeo vamos a hablar de qué tenéis que hacer, qué remedios caseros funcionan para quitar, para eliminar esas dichosas pulgas en los gatitos más pequeños. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento. Mirad. El primer remedio, y es muy sencillo, es que cojáis un bastón de estos de limpiarse los oídos las personas, y mojéis la punta en alcohol. Y con paciencia, oye, pulguita que veáis, pam, le das con el alcohol, nunca impregnar al gatito, ¿eh? Al gatito bebé nunca lo impregnéis con alcohol porque cogerá un golpe de frío, ¿me entendéis? Va a bajar de golpe mucho la temperatura porque cuando os ponéis alcohol en la mano, pues notáis que luego que la mano está fría. Eso, imaginaros, en toda la superficie del gato, pues es un problema. Otro remedio, para mí, que de los que más me gusta y que mejor funciona, es que cojáis manzanilla tibia, tal cual, y mojéis una gasa o un trapito pequeño y a contrapelo, vais, pim pam, pim pam, pim pam, limpiando al gato. La manzanilla es tremendamente molesta para la pulga. Tiende a abandonar al gatito y a irse a otro lado. Y sobre todo relaja y mucho la piel de los gatitos, porque quieras que no les pica, tanto a ellos como a la madre, y se sienten intranquilos. En el caso de la gata, esto os puede resultar un poco complicado, porque la gata está temerosa de que le hagas algo a los gatitos. Si tenéis confianza con la gata y se permite o se deja hacer, hacerlo. Podéis también, aunque es un producto farmacológico, un poquito, muy pequeña cantidad de Frontline. Es un antiparasitario muy seguro. Ni se os ocurra mojar al gato, ni al gatito bebé. Simplemente con un bastoncito o con una gasita, oye, esos pequeños puntos donde veis que está la pulga, mojas ahí, justo ahí, le das y la garrapata, perdón, la garrapata, la pulga muere enseguida. Podéis también diluir al 50% vinagre de manzana en agua. Porque el ácido acético del vinagre es también un repelente, no va a matar a ninguna pulga, pero hará que la pulga se vaya. No se trata tampoco, en ningún caso, vuelvo a decir, que mojéis al gatito. Simplemente que con una gasa, un poquito, sin llegar a mojar la piel del gato, sino que humedeciendo un poco el pelaje, le deis. Y que pulga que veáis, notaréis enseguida que salta y se va. Y viene también muy bien. Pues un peine de estos para pulgas, que te venden en cualquier tienda, eso es muy económico, que empecéis a cepillar a los gatitos y a la madre, siempre y cuando se deje, y que al mismo tiempo apliquéis un poquito de vaselina. La vaselina actúa, no es un gran repelente, pero actúa como un poco repelente y al mismo tiempo como producto que relaja la piel del gatito, de manera que se va a sentir siempre un poco más a gusto y verás que tienden a saltarle menos la pulga encima, porque creas un ambiente que para la pulga no es nada agradable. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.